Bienvenidos a 5 cosas que no conoces de tu congresista. En esta oportunidad estamos con una señora, con la congresista Marielena Foronda. Congresista Foronda, bienvenida a 5 cosas. Bueno, en primer lugar, yo te agradezco la posibilidad de mostrar el otro rostro, el rostro humano del que está detrás de un congresista, no solamente su actividad profesional o política, ¿no? México, tengo un cariño tremendo por varias razones. Primero porque tengo 5 hermanos varones y todos han estudiado allá. Y gracias a la decisión que mi padre tomó, yo inicié a estudiar aquí. Yo quería estudiar en San Marcos, en la Universidad Nacional de San Marcos, Sociología. Pero empecé a estudiar en la Garcilaso de la Vega y luego terminé mis estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudié allí 6 años y me gradué de socióloga en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de México. Y quienes tenía de docentes acá, leía los libros, allá los tuve de profesores. Entonces, yo gané mucho con esa formación. 6 años en la Ciudad de México. 6 años en Distrito Federal. Bastan para comer unos ricos tacos, enchiladas y tomar aguas frescas como el Chavo del Ocho. Sí, y además conocer mucho de su cultura. Conocer mucho de la solidaridad del pueblo de México, que es lo que yo más valoro. Yo tenía profesores que habían estado asilados políticamente en la época de la dictadura de Chile y también en la dictadura de Uruguay. Entonces, era un país muy acogedor, muy cálido con los extranjeros, ¿no? Uh-huh. Entonces, y además con una identidad muy acendrada. Lo que yo valoro mucho de la cultura mexicana es que ellos reconocen mucho su cultura como parte de su formación en todas sus formas. Uno baja del metro y encuentra huacos y encuentra restos arqueológicos y son muy orgullosos de lo que son. Yo soy ambientalista, ajá, más que conservacionista, porque creo que vivir en una ciudad como Chimbote, conocer su realidad y respirar un humo fétido, me llevó a la decisión como socióloga de investigar un modelo mental negativo que había en la ciudad. Que ahí la gente dice que cuando huele hay plata. Y la segunda pregunta que yo me hacía es, ¿pero plata para quién y plata para dónde, no? Porque nuestra ciudad es una ciudad que está entre las 13 ciudades más contaminadas del país. Como socióloga empecé a preguntar entonces por qué la gente seguía viviendo en esas condiciones y no reaccionaba y no podía tener una mejor calidad de vida. Y a partir de ahí entré al tema del ambiental, pero por el lado de la justicia ambiental. Tengo 2, mi Ana Sofía, que tiene 20 años y que está estudiando Ciencias de la Comunicación en Argentina. Sí. Está en la Universidad de La Plata ahora, en un programa de intercambio. Y Oscar Ernesto, que tiene 19 años y que estudia psicología, pero que ha decidido incursionar en el arte. Él canta, baila, es un joven muy feliz haciendo arte, hace también teatro y ha combinado la psicología con el arte. Se le ve muy amorosa, mamá gallina, se podría decir. Creo que todas las madres somos seres muy orgullosas, pero yo he tenido que tener un aprendizaje. Un reaprendizaje que lo compartí con mi esposo, con Oscar, que lamentablemente se fue muy pronto, que fue el empezar a entenderlos a ellos en su individualidad y respetando sus derechos y su capacidad y su creatividad, ¿no? Sí, soy una mamá que apapachadora, me encanta, soy cariñosa en general, no solo con mis hijos, con la gente. Me gusta expresar el cariño que yo siento de una manera espontánea y sin ambagues y sin cortapisas, ¿no? Claro. Eso me ha traído muchos problemas también, ¿no? Porque a veces la gente se confunde, pero yo prefiero seguir siendo así. Cupertino fue mi padre, es mi padre. Para mí fue mi referente porque cuando yo tenía 5 años como única hijita mujer, mi madre me puso en un colegio de monjas para ser una señorita. Y mi padre me llevaba a los mítines, entonces era una combinación un poco difícil. Él era abogado, fue el primer abogado que tuvo Chimbote en defensa de los derechos sindicales. Fue la persona que marcó mi vida y mi destino, mi historia. Está muy ligada a mi padre, la persona que más admiro en mi vida. Porque fue una persona muy coherente entre lo que dijo e hizo, ¿no? Yo me acuerdo que llegaba a la empresa
decide el Perú, con un señor que le decían el cuellito, a ofrecerle millones así de plata para que quebrara la huelga, y mi padre los botaba de la casa y fue muy consecuente. Estuvo preso por defensa de los derechos laborales en la ciudad y fue mi defensor cuando yo tuve una etapa muy difícil en mi vida. O sea, mi padre ha sido mi amigo, mi padre, mi referente político y un gran, gran compañero y sobre todo un gran padre, muy amoroso. Al inicio él fue un hombre aprista, pero con el movimiento de Luis de la Puente Uceda salió del ABRA y continuó siendo un hombre de izquierda. Entonces yo siempre lo he visto vinculado en la lucha y en la justicia de los derechos de los más pobres, de los más desposeídos, ¿no? Y eso es lo que a mí me ha inspirado, porque le decía a mi papá, papá, ¿cómo quieres que, no, que sea distinta? Porque jamás tampoco cuestionó lo que yo hacía, sino le decía eso a mi madre, si a mí en lugar de llevarme al circo, me llevaban al meeting. Imposible no haber seguido un derrotero. Y lo que él aspiraba siempre, y me dijo mi viejito, es que yo algún día espero verte en el Congreso. Yo soy norteña, claro. Me siento muy orgullosa de ser de Chimbote y de saber aprender, haber aprendido desde muy pequeña a bailar marinera, a bailar guaynas, la música folclórica, la cocina peruana. Eso ha marcado mi identidad, mi ser. Porque cuando tú vienes a Lima, cuando yo vine acá a estudiar, bueno, te decía la provinciana, ¿no? Entonces decía, yo tengo que quitarme ese estigma de discriminación siendo la mejor. Y la mejor estudiando duro, ganándome un espacio no por lo que digo, sino por lo que hago. E igual en México, cuando te hacen bailar, y tuve la oportunidad de estar en el extranjero muchas veces, te hacen bailar, ¿y qué cosa bailas? No vas a bailar pues tú un reggaetón, ¿no? Tienes que bailar marinera, tu guayno, tu guaylas, ¿no? Comer tu rico la ceviche, negra, tu chicharrón. Ah, no, definitivamente. Yo soy norteña. Me siento muy feliz de tener esa identidad. Una falda de estas que es de marinera norteña. ¿Esa se es la el pone traje, para bailar? Es el traje de la mochera. Ajá. Si yo practico marinera, ya. Tengo clases para... He concursado también en Chimbote. ¿Y ha campeonado? ¿Ha ganado? He ganado el primer lugar en mi ciudad. Y mi sueño es llegar... Yo, felizmente hay categoría máster en Trujillo. Caramba. Es llegar a concursar allá. Como lo han hecho muchos funcionarios, claro, de acá del Congreso, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bailar la danza, sí, ¿no? Claro que sí. ¿Y cómo ese movimiento usted? Ese sí, esa, con mucha coquetería. Bueno, yo soy parte de una mixtura. Mi padre es guaracino, del doctor Cupertino Foronda Macedo, y mi mamá ha sido piurana. Entonces, mi madre tiene los ojos claros y yo creo que de esa mezcla salí así. ¿Cómo son? Han salido esos ojitos verdes como el ambiente. Sí, pero un buen ambiente, no un ambiente contaminado. Muchas gracias, congresista, por haber participado en 5 cosas que no conoces. Y espero poder algún día volver a bailar contigo, te desafío, Mario. Bailamos juntos. Y a cualquier congresista que le gusta, también acá hay trujillanos. O si no, el jarabe tapatío. También bailo jarabe tapatío. La congresista Marielena Foronda en 5 cosas que no conoces tu congresista. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos.